Baco, reserva etiqueta blanca, bebida espirituosa del Marco de Jerez. Y casi, bueno, digamos que sí. Buenos días, queridos amigos y estimados colegas, a vuestra salud. Hoy es viernes 29 de enero del 2021. Esto está grabado, no sabemos cuándo lo subiremos al canal de YouTube, pero está grabado a pocos días de una noticia luctuosa porque hemos perdido a uno de los mejores fotógrafos de la provincia de Cádiz, de Andalucía y de España. No sé si el lunes o el martes, no estoy seguro, falleció nuestro amigo don Alberto Galán, fotógrafo de Algeciras, de la ciudad de Algeciras, como he dicho, un promotor cultural, una persona entrañable y un hombre con unos conocimientos de fotografía realmente impecables e impresionantes. Él ha sido durante un montón de tiempo el impulsor de la actividad fotográfica dentro del sur de Europa, de nuestra región y de España. Él es el responsable de introducir la fotografía contemporánea en la vida cultural de todos los que estamos por aquí. Y hoy este vídeo es un homenaje a su trabajo como fotógrafo y como responsable de esa activación cultural. Os voy a enseñar un par de sus trabajos materializados. Este fue el Mira Algeciras que se hizo en el año 2004. Este es el catálogo que, bueno, aquí veis los patrocinadores de este evento. Fue un evento realmente extraordinario porque consiguió reunir en la ciudad de Algeciras a un montón de fotógrafos importantes para que mostrasen sus trabajos y dieran conferencias y clases magistrales en distintos centros de Algeciras. Fue un evento realmente magnífico y Algeciras se convirtió en un referente en ese momento para la fotografía española en cuanto a mostrar el modo de trabajar de autores importantes. Mira Algeciras, 2004. Un tiempo después, la colección UFCA se cuelga en el Palacio de Diputación de aquí de Cádiz. Este es del año 2013. En efecto, 2013. En la primavera del 2013. Aquí tenéis el sello de Diputación y la UFCA. Esto era el recuerdo a toda la labor que Alberto, como presidente de la UFCA, estuvo congregando durante todo el tiempo que dinamizó la actividad fotográfica, formando un fondo de fotografías y una de las bibliotecas más importantes de Europa en el tema fotográfico. En este volumen, en este catálogo de Diputación, se recoge parte de esa colección enorme que está en depósito en los almacenes de la UFCA, y aquí participaron muchos fotógrafos que a lo largo de todo este tiempo han expuesto en Algeciras o han tenido algún vínculo amigable con don Alberto Galán. Y bueno, ahora os voy a enseñar un par de ejemplares que ya no tienen que ver con la UFCA ni con Alberto Galán, pero sí con su forma de pensar, con su forma de ver la fotografía. Entonces vamos a entrar en un ámbito poético de discurso personal. La imagen latente, de Óscar Molina. Este es un libro realmente muy, muy, muy interesante porque fue el primer volumen de la UCA que se hizo en la sala de exposiciones de la Cursala. Estaba presentando el trabajo íntimo de Óscar Molina, y este fue el primer ejemplar de esa serie que él se encargó de hacer la maquetación, y es un libro realmente muy, muy poético. Por eso está aquí. En blanco y negro, Manuel Sonseca, uno de los grandes maestros de la fotografía, vive, aquí tenéis su autorretrato. Este ejemplar, editado por La Fábrica, fue el libro que en el año, no recuerdo bien el año, bueno, era un premio a un concurso internacional. Entonces, se hacía una exposición y el ganador de ese certamen al final sacaba un ejemplar maravillosamente editado. Y este trabajo, en blanco y negro, es justamente ese discurso poético, introspectivo, complejo y realmente magnífico, que hace que veas que la fotografía es algo más complicado de lo que aparenta. Y ahora concluimos con un ejemplar, Serge Clement, Cogans contra Cogans, perdonad mi francés de bajo nivel. Este libro es Corrientes contra Corrientes, es un libro de tapa dura. Serge Clement es uno de estos fotógrafos que va en esta dinámica expresiva y que realmente hace un trabajo brillantísimo, un trabajo te deja con la boca abierta y te sumerges en esa dinámica que te está contando desde el interior, desde el alma. Cogans contra Cogans, Serge Clement. Y con este pequeño y discreto homenaje a don Alberto Galán, saludos, os envío los mejores deseos desde el sur de España.